También nos sentimos muy hermanados con acá porque ustedes son como un hito, ¿no? Donde cada vez que pisamos este territorio nos inyectan esa energía de sostener, esa energía de persistir. Y bueno, Conciencia vino, como siempre podemos, en la medida de la posibilidad, venir y visitar a la asamblea, darle nuestra humilde mano, ayudarlos con lo que podemos, venir a disposición de lo que necesiten. Hoy Conciencia Solidaria les vamos a contar a los hermanos andalgalenses que ya nos conocen. Hace 3 años que ellos se constituyeron como Asamblea del Algarrobo y nosotros venimos desde el comienzo acompañando toda esta resistencia. Así que queremos que sepan también, ya que Onésimo y la radio de acá de la Asamblea del Algarrobo nos está dando una vez más micrófono abierto para contar quiénes somos y qué hacemos, les queremos contar que Conciencia Solidaria también creció, que tenemos representaciones en más provincias argentinas. Y esto es bueno porque Conciencia Solidaria es una caja de resonancia para cada una de las asambleas del territorio argentino. Que no podemos permitir que empiece a Guarrica si está violando la ley de glaciares, que no podemos permitir que no se aplique la ley de glaciares que tanto trabajo nos costó conseguir. Como en realidad suena ridículo esto, ¿no? Tener que trabajar tanto para conseguir una ley para proteger el 80% del agua pura de todos los argentinos. Pero hay que saber que hay una fuerte connivencia político-empresarial, la complicidad es muy fuerte, entonces hay que hacer trabajos faraónicos para conseguir cosas de sentido común. Entonces, Andalgalá está afuera, Andalgalá está adentro, Andalgalá somos todos y vamos a seguir siéndolos. A no bajar los brazos, a seguir hacia adelante y que vengan los que quieran. Que vengan, que los vamos a estar esperando gustosos, diciéndoles sí a la vida, fuera las megamineras. De acá, del país y de donde sea. Fuera las mineras. Basta ya. La vida es nuestro derecho. Basta ya. Somos uno bajo el cielo. Decimos no a la mega minería. Sí al agua. Sí a la vida. Estar aquí es algo que poco lo van a entender, pero el que realmente abra el corazón y abra la mente y sepa entender a la naturaleza va a ser un poco que va a tomar conocimiento de lo que uno quiere hacer, ¿no? Por eso lo que le decía, que es hora de, nunca es tarde, digamos. Todavía tenemos
estoy esperanzado en todo el pueblo de Andalgalá, que abran los ojos, abran el corazón y volvamos a ser una familia como lo éramos antes. Estábamos todos unidos, luchando por una sola consecuencia, que era no dejar avanzar a estas multinacionales. No importa los problemas internos en los hogares, en la política, en la raza, en el color de piel. Todos somos una sola cosa para uno solo. Y bueno, hay que tener fe, paciencia y sabiduría. La gente en Andalgalá sabe muy bien qué quiere, sabe muy bien que quiere vivir que quiere vivir en paz, como lo hacía antes de que se instalen estos emprendimientos. Sabe que quiere seguir teniendo aire y agua pura, y que bueno, o sea, que no vamos a bajar los brazos, que vamos a seguir acá al costado del camino y diciendo que el pueblo no les va a dar licencia social para que comiencen o para que sigan el modelo de saqueo que ya hace 17 años nos trajo a lumbrera, ¿no? ¿Qué es la mega minería a cielo abierto? Ay, es una cuestión, es como, no sé, como una tortura para nuestros pueblos. Hace mucho tiempo vinieron con el tema del progreso, que siguen machacando, ¿no? De hace más de 500 años, progreso, progreso. Lo que nos trae la minería es el progreso y, bueno, ya hace 500 años que estamos en la pobreza total y cada vez más contaminado, más, vemos como nuestros pueblos están en la miseria total, ¿no? Enfermos, marginados. Y la minería, cielo abierto, eso que nos trajeron, ahí lo tenemos, en la cabecera de nuestro cerro, como una amenaza eterna, eterna, que en cualquier momento explota eso, el dique de cola que está ahí. La vez pasada estuve por ahí, esos lados, y están poniendo unas bombas inmensas, tremendas, al pie del dique para retrobombear todo lo que está perdiendo. Y algún día no lo van a poder recuperar a eso y se va abriendo la grieta más grande y, bueno, va a avanzar y no va a destruir a todos nuestros pueblos, no solamente a nuestro pueblo de acá de Andalgalá, sino todos los pueblos de La Rioja. Entonces la mega minería a cielo abierto, como dijeron que iba a traer progreso, creemos que es la destrucción de nuestro pueblo y el progreso de las enfermedades, el progreso de la miseria, el progreso de toda la corrupción que implica la minería a cielo abierto. Bueno, yo vivo en Andalgalá, bueno, nací en Andalgalá y, bueno, a la edad que tengo sigo viviendo en Andalgalá y no me quiero ir a otro lado. ¿Cuántos años? 33 años. Y no me quiero ir a otro lado, entonces por eso decidí venir al Algarrobo. Desde que me enteré que existía el Algarrobo, empecé a venir el 4 de enero. Bueno, ya también va a ser los 3 años que vengo. Y bueno, sí, antes yo veía que mucha gente, o sea, en los distritos más lejanos, que son casi campos, decían que ellos tampoco querían minerías porque no querían quedar sin agua. Pero la empresa lumbrera está construyendo escuelas, que le van a hacer edificios nuevos, que le van a hacer baño a la gente, entonces la gente la están cambiando de opiniones. Entonces yo lo que me gustaría es que la gente diga, no, ¿por qué me compran mi conciencia? O sea, no tengo que vender mi conciencia por tener un baño. Si yo trabajo en la cultura y puedo hacerme un baño, o hago una cosa y puedo hacerme un baño. En cambio, a lumbrera cree que con venir y decirle a la gente que le van a hacer un baño, que le van a construir escuela a los chicos, y no es así, lo están destruyendo. Entonces nosotros queremos agua limpia en Andalgalá. Entonces estamos para respirar aire puro y aire limpio. Igual donaron un aparato para que hagan electro en el hospital, que está donado para lumbrera, a la cual yo no me voy a ir a hacer electros en el hospital porque con aparatos de alumbrera no, porque yo digo no a la minería y soy consciente de lo que estoy haciendo y de lo que yo digo. Antes de mi pueblo, de mi distrito, hay otro distrito que se llama Bifi. Claro. Y ahí en ese pueblo de Bifi se vinieron la gente, ¿por qué? Porque vendieron animales y
todo lo que tenían de producción, todo, y se vinieron acá al pueblo de Andalgalá a vivir. Compraron acá y se vinieron a vivir. ¿Por qué? Porque ya la agua, ya se decía ya que ya estaba contaminada un lago por esa zona. Entonces esa gente se vino acá y bueno, no quedó nadie ahí, dije, de esa vivir, familia. Claro, que es un pueblo todavía un poco, sí, más cerca. Más aislado. Hoy en día no vive ningún habitante. No vive ninguno, porque ahí había iglesia y había escuela. Pero no hay nadie ahora, está todo una desolación única. ¿Por qué? Porque la gente se vino hacia acá a la ciudad, a Andalgalá, a vivir, porque ya se decía que estaba contaminada el aire. Y algunas personas todavía sí quedan en este pueblo. En Amanao ya quedamos poco, más o menos como 10 familias. Vinieron más de 300 familias ya. Ya queda, hay una posta y una escuela. Sueños con cantar en paz, que no se han de fuego más, solo pienso en liberar a Andalgalá. Necesito detenerme. Es ya diciembre de 2012 y me viene a la memoria aquella noche del 13 de diciembre de hace más de 3 años, en que justamente ahí, donde ahora es el reducto que dicen de los mineros, en el Club Social, veíamos la película de Germán Siari que se llama El Jardín de tus Arterias. Y es allí que, después de haber dicho que estábamos haciendo historia, un tal Aldo Flores se paró al frente y dijo: yo mañana a las 6 de la mañana o 7, no recuerdo, me voy a parar en ese cruce de Chaquiago Potrero, y el que me siga, y si no, allí estaré yo. Y al otro día Germán Siari filmó esas imágenes que ustedes ven repetirse infinitamente, de un Aldo parado con un tal Sergio Martínez, y después, con el correr de las horas, nosotros sentadas sobre las piedras. Sin cocido resistiendo, sin cocido de coraje, manteniendo siempre la esencia. La autodeterminación de Andalgalá sigue diciéndole que no a Lumbrera, sigue diciéndole que no a Barrica, sigue diciéndole que no al modelo extractivo que saquea y contamina a la Argentina. Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya. Muere el río, muere el suelo. Basta ya, es urgente, ya no hay tiempo. Se derriten nuestros hielos.